nos interesa. No, no más alto, buf. Esta es la marcha, efectivamente, de la gente que se cansó de esperar algo de las promesas, que se cansó de esperar algo del arcoíris, que se alcanzó de esperar la alegría. Esta es la marcha de los que estamos por avanzar en pro de un país mejor, sin transar, sin coludirnos, sin renunciar y sin traicionarnos. Esta es la marcha con sentido y con razón de las y de los que luchan. Las que luchamos por una sociedad más justa, las que luchamos por el término del FP, las que luchamos por definitivamente por un código del trabajo digno, los que luchamos por una vivienda digna, los que luchamos por una salud digna, los que luchamos por una integridad concreta entre toda la sociedad. Nosotros queremos una sociedad concreta que sea participativa y para eso estamos llamando a todos a rebelarse. Rebelarse contra el sistema que nos oprime, rebelarse contra el sistema que negocia a espaldas de nosotros, rebelarse contra este sistema que siempre busca de una u otra manera perjudicar a los más débiles, en este caso a los trabajadores. Bueno, venimos a esta marcha porque no nos sentimos representados por la CUT. La CUT hoy día está de rodillas ante los empresarios y ante un gobierno que lo ha hecho de manera nefasta, con casos de corrupción gigantesco donde sabemos que los empresarios han estado financiando sus campañas y además les pagan para legislar en su favor. Estoy acá porque creo que es urgente, es necesario cambiar la estructura social, política, económica de mi país. Quiero recuperar un país donde podamos vivir en paz, donde haya justicia, donde podamos vivir en libertad, donde se nos respete. Hoy día nosotros llegamos acá con nuestra cara a decir queremos cambiar Chile. Somos nosotros los pobladores. Somos nosotros los que recibimos sus políticas injustas, sus políticas desiguales. Hoy día queremos cambiar eso, por eso estamos acá. El motivo de la presencia de nosotros aquí es que somos trabajadores, la fuerza motora de este país. Este país no se desarrollaría día a día sin la fuerza de nosotras, las mujeres y los hombres que construimos este país día a día. El llamado es a emanciparnos, a pelear por nuestro derecho y arrebatar todo lo que nos han quitado en estos últimos años. Mira, más que el llamado a los trabajadores, yo creo que la conciencia de clase. Hoy día ustedes ven, hay dos marchas. Una, esta marcha clasista, que hemos decidido no responderle a las convocatorias de la CUT, ya que consideramos que ellos no están efectivamente defendiendo los derechos de los trabajadores. Aquí no se trata de esta reforma que nosotros le hemos puesto: confórmate, confórmate con lo que hay, confórmate que te paguen poco, confórmate que te traten mal, porque no tenemos a nadie que nos defienda. Bueno, las principales demandas tienen que ver con que denunciar la maniobra del gobierno contra su reforma laboral a modo de los empresarios. Creemos que es importante hoy día marcar independencia de clase con respecto al gobierno. Por eso los estudiantes hoy día nos hacemos parte de esta pelea. En la misma pelea peleamos contra el mismo gobierno, contra el mismo Estado y el mismo Parlamento. Literalmente nos están metiendo el pico en el ojo. Queremos demostrarle al gobierno de que hagan lo que hagan, los trabajadores vamos a seguir en lucha, vamos a demostrar que la fuerza siempre va a estar. Bueno, nosotros salimos a marchar porque consideramos y entendemos que el gobierno no nos está dando respuesta a nosotros como movimiento social, sino que le sigue haciendo el jueguito a los empresarios. Hoy día el gobierno, el empresariado y la clase política en general no entiende que tienen que hacer reformas estructurales y siguen haciéndole el jueguito a los empresarios. Queremos un cambio total a lo que ha sido el Código del Trabajo, queremos sueldos dignos, una asamblea constituyente de verdad. Se está pidiendo la reivindicación de los trabajadores, que se terminen los abusos y el abuso más básicamente de los grandes empresarios que hacen lo que se les da la gana en contra de la reforma laboral y cosas como ella. Una mala reforma laboral, ni siquiera reforma laboral, una reforma casi patronal en el fondo de lo que existe el día de hoy, y es preferible, mejor que no se legisle en esta materia y que dejen las cosas como están, porque hace menos daño, entre otras cosas, obviamente, que también tiene que ver con no más AFP, porque nos siguen robando la plata en nuestra cara, nos siguen robando la plata y queremos terminar con las AFP. Esta reforma laboral gestada por el gobierno de la nueva mayoría más el PC y la CUT viene precisamente a derrocar la organización de los trabajadores, la organización básica de defensa contra el patrón,
Nosotros les decimos hoy en día a los trabajadores que no tienen que esperar a que la legalidad les permita una organización básica, sino que tienen que organizarse en sindicatos de hecho y también de derecho. Nos parece importante más, hoy más que nunca estar organizados para enfrentar a los poderosos que hoy en día, por ejemplo, han querido disfrazar sus reformas como cambios sociales, como cambios estructurales, y no son más que reformas que favorecen a los poderosos. En pos de eso es que hay que organizarse y salir a la calle. ¡Somos miles! ¡Muchos miles los que marchamos hoy! Este acto autorizado ha sido reprimido de manera absurda y provocativa por las fuerzas de orden y seguridad, más conocidos como los pacos culiados. Vamos a estar aquí aguantando porque esta marcha se inicia. We'll be right back.